En este video te voy a enseñar cómo hacer Flea en Pokémon GO en cualquier dispositivo iOS y en cualquier dispositivo Android. Lo único que tienes que hacer es ir al link de la descripción y te va a mandar a esta página. Como pueden ver, en esta página nos va a permitir descargar un programa el cual nos va a cambiar la ubicación de nuestro dispositivo iOS. En este caso puede ser un iPhone, un iPad o un iPod. Y en este caso para Android pues podría ser cualquier tipo de versión de Android. Como pueden ver aquí en esta página, vamos a deslizar más abajo y aquí nos va a decir cambia la ubicación GPS de tu dispositivo iOS o Android en un solo clic. Como pueden ver aquí nos está dando unas demostraciones de cómo podemos cambiar nuestra ubicación en tiempo real, y si bajamos más abajo nos encontramos que es esto, simulador de movimiento del GPS con una ruta personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa nos va a permitir cambiar nuestra ubicación a través de las rutas, a través de coordenadas, de localizaciones donde nosotros elijamos nuestro avatar dentro del juego. Se va a comenzar a mover como pueden ver en esta simulación que está aquí. Como pueden ver aquí más abajo nos dice personaliza la velocidad, podemos parar en cualquier momento, establecer coordenadas y también podemos tener un historial de coordenadas el cual nos va a guardar cuando queramos hacer alguna incursión, algún evento. Como pueden ver aquí en pantalla, le vamos a dar donde dice descargar gratis y automáticamente se nos va a comenzar a descargar lo que es el programa. En este caso, si nosotros queremos adquirir una versión premium, le podemos dar en comprar. Y no solo eso, también podemos aprovechar la opción de aniversario que nos está dando, que es del 1 de abril hasta el 18 de abril, donde tendremos una oferta de descuento para poder adquirir la versión premium, el cual nos va a permitir mejorar una experiencia y un mejor desarrollo a través del juego de Pokémon GO. Como dije, aquí nosotros al momento de darle descargar gratis, automáticamente nos va a descargar la opción básica para poder jugar y poder disfrutar. Pero si nosotros queremos aumentar el nivel de experiencia, simplemente le vamos a dar donde dice comprar y podemos adquirir este paquete. En este caso puedes adquirir paquetes con tus amigos para poder obtener más beneficios dentro del juego. Muy bien, una vez explicado esto, vamos con la instalación. Muy bien, como pueden ver aquí, este es el programa, le vamos a dar anticlick y le vamos a dar donde dice ejecutar como administrador y vamos a darle aquí donde dice que aceptamos la licencia y le vamos a dar donde dice instalar. Y automáticamente comenzaría la instalación del programa. En este caso yo ya lo tengo instalado y al momento de instalar les va a quedar una ventana así como esta. Como pueden ver aquí nos muestra el centro de mensajería, que es cómo incubar huevos en Pokémon GO totalmente gratis con este programa. Si ustedes desean lo pueden ver, pero mientras eso le vamos a dar aquí donde dice encerrar. Y como pueden ver aquí, esto es la ventana que nos estaría dejando lo que es el programa para poder ejecutar el Pokémon GO en tiempo real sin la necesidad de tener un joystick instalado. Aquí le vamos a marcar donde dice estoy de acuerdo con las disposiciones legales. Simplemente le vamos a dar donde dice comenzar y automáticamente aquí nos va a seleccionar nuestro dispositivo. En este caso, si tú tienes un dispositivo Android, te aparecería aquí con un dispositivo Android. Seleccionarías tu dispositivo y automáticamente te aparecería un cartel con las opciones que tú tienes que seguir para que tú puedas concederle los permisos y poder jugar, como lo vas a ver aquí a continuación. En este caso lo voy a probar con mi dispositivo iPhone para que ustedes puedan ver. Esto aplica también para Android, es lo mismo, simplemente le vamos a donde dice OK. Como pudieron ver ahí, nos aparece que ya ha sido reconocido nuestro dispositivo iPhone. Como pueden ver aquí en pantalla, nos va a mandar a la última ubicación donde nosotros hemos estado. Y aquí en nuestro iPhone vamos a iniciar lo que es en Pokémon GO para que puedan ver que nos va a cambiar la ubicación en tiempo real. Como pueden ver en pantalla, aquí nos encontramos en Pier 39 y dentro del juego también estamos en Pier 39. Así que nos vamos a mover a otro lugar, en este caso va a ser Zaragoza. Así que aquí en introducir dirección vamos a escribir Zaragoza y vamos a elegir la primera opción. Y como pueden ver aquí nos ha mandado a la ubicación donde nosotros vamos a teletransportarnos dentro del juego, como pueden ver aquí en pantalla. Así que le vamos a dar donde dice mover. Y automáticamente nuestro avatar se ha movido, así que vamos a esperar un momento hasta que nos cargue. Como pueden ver ahí ya nos ha cargado lo que es las pokeparadas. Ahora falta que nos spawnen lo que son los pokémones, así que vamos a esperar un momento aquí. Como pueden ver aquí ya comenzaron a salir los pokémones dentro del juego, así que vamos a tocar una pokeparada y vamos a girarlo. Como pueden ver aquí nos están dando lo que son los ítems. Una vez ya obtenido lo que son los ítems, podemos comenzar a movernos dentro del juego. En este caso voy a seleccionar a este punto y le voy a dar donde dice en mover. Y automáticamente nuestro avatar comenzaría a moverse. En este caso, como pueden ver aquí, ya nos eclosionó lo que es un huevito. Así que vamos a esperar un momento hasta que termine de eclosionar. Así que vamos a seleccionar la opción de modo de dos puntos. Lo seleccionamos y
tocamos aquí y automáticamente le vamos a dar donde dice mover, pero antes de movernos a la ubicación donde hemos seleccionado, como pueden ver aquí, tenemos las veces de movimiento. Y aquí en velocidad nosotros podemos ajustar la velocidad el cual nuestro avatar se va a comenzar a mover dentro del juego. Así que le vamos a dar donde dice mover y automáticamente ya ha seleccionado una ruta automáticamente para que nuestro avatar comience a moverse dentro del juego. Como ustedes pueden ver aquí, yo no estoy utilizando ningún tipo de joystick. Todo lo está haciendo lo que es el programa dentro del juego. Como pueden ver, podemos ir girando las pokeparadas y automáticamente nuestro avatar va a comenzar a moverse sin ningún tipo de problema. Como pueden ver, este programa funciona perfectamente. En este caso vamos a probar otra opción más. Vamos a detener esto. ¿Cómo lo detenemos? Aquí en la parte izquierda le vamos a dar donde dice parar y automáticamente le vamos a dar en sí y automáticamente nuestro avatar deja de moverse. Vamos a ir con la segunda opción, que es modos múltiples de punto a punto. En este caso seleccionamos un punto aquí, seleccionamos otro punto aquí, seleccionamos otro punto aquí y seleccionamos otro punto aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es que nuestro avatar vaya del punto 1 al punto 2 y del punto 2 al punto 3 y del punto 3 al punto 4. Le vamos a dar una velocidad de 3 kilómetros y como pueden ver aquí nos muestra la distancia recorrida, que serían 310 metros, y lo va a recorrer en 1 minuto con 43 segundos. Así que le vamos a dar donde dice mover y automáticamente nuestro avatar aquí en el juego comenzaría a moverse, y aquí en el mapa nosotros podemos observar que va a llegar hacia el punto 1 recién. Como pueden ver, mientras nuestro avatar se va moviendo, podemos capturar los Pokémon y podemos seguir girando lo que son las Poképaradas. Y así no tendríamos ningún tipo de problema al momento de querer realizar todo esto. Como dije, este programa está funcionando a la perfección, gente. No hay ningún tipo de problema, tanto para dispositivos iOS, tanto como para dispositivos Android. Podemos utilizarlo sin ningún tipo de problema. Como pueden ver ahí, todo está funcionando, gente, a la perfección. Así que le vamos a dar donde dice en parar para probar lo que es la tercera opción. En este caso vamos a probar el modo de teletransportarse. Simplemente seleccionamos este punto y le vamos a dar donde dice mover. Y automáticamente nos va a llevar a ese punto y nuestro avatar va a comenzar a moverse a la velocidad que lo hemos programado. En este caso, aquí estamos, podemos girar las pokeparadas y nuestro avatar se quedaría plasmado en ese punto que nosotros hemos seleccionado. En este caso aquí tenemos que es la cuarta opción, que sería el historial. Como pueden ver, estas son el historial donde nosotros hemos estado. En este caso, si nosotros queremos guardar las coordenadas, simplemente vamos a tocar acá donde está esta estrellita, lo seleccionamos y automáticamente estaría guardado en mis favoritos. Simplemente tendríamos que tocar esta flechita y automáticamente nos mandaría a la ubicación que nosotros hemos guardado. Así que, gente, como pueden ver, este programa está funcionando a la perfección, no tiene ningún tipo de problemas. Así que, gente, no olviden suscribirse y activar la campanita, gente, que todo este programa está funcionando a la perfección, tanto como para dispositivos iOS y tanto como para dispositivos Android. No olvides de comprar el paquete, puedes comprarlos con varios amigos, ya que la licencia que te dan son para 5 dispositivos móviles. Así que, gente, no olviden suscribirse y activar la campanita.